buenas noches y bienvenido a su podcast favorito de las categorías menores, La Neurona del Voleibol, aquí por su canal IQ Voleibol TV. No olvide siempre suscribirse, más importante compartir y darle a la campana para que esté pendiente a cada vez que subimos un capítulo nuevo, como el día de hoy. Hoy estamos estrenando nuestro primer capítulo de nuestra nueva serie escolar, donde nos vamos a estar enfocando y vamos a estar enfatizando lo que es la temporada escolar, tanto como de colegio y escuelas públicas. Hoy es un día, diría que brutal, maravilloso, excelente, ya que tenemos un gran invitado, que ya obviamente ustedes saben quién es, por la descripción del video y, ¿verdad?, por toda la pauta que se va a estar haciendo en las redes. Pero antes de eso, voy a estar presentando nuestro gran auspiciador, IQ Volleyball Clinics, clínicas privadas. Está buscando clínicas semiprivadas, clínicas en grupo, que se enfoquen en su niño, en su niña. Llámenlo 787-246-9952 o búsquelo por todas las redes sociales como IQ Volleyball Clinics. Y ahora presentando a dos grandes personas, Darío Rodríguez y Gilbert Pérez, ¿cómo estamos? Saludos, saludos, saludos a Eso es. toda la fanaticada del voleibol, especialmente a la del voleibol escolar y todos los que siguen la neurona del voleibol. Sí, estoy dándole promo hoy a mis New York Mets. Ok, eso es importante. Sí, Estamos ¿no? ganando Y hoy y andas lo fui a ver la travel. semana pasada. Y hoy andas travel, hoy andas en automóvil hoy, Hoy multitask. ando Travel Edition. Manda, manda, La pauta manda. a mi esposa por guiar. Gilbert, cuéntanos para todas esas personas que a lo mejor no saben de ti, todos esos padres, todos esos quizás entrenadores que no saben de ti, cuéntanos un poco de ti. Soy un jíbaro de Naranjito, natural, crecido, nací en Naranjito, me crié, viví en Naranjito, o sea. Te tengo una sorpresa. Ajá, ¿Sabes quién dímelo. tengo aquí? Hey. Oh, ese es el chief. Traíste Traíste al jefe, al jefe. Llegamos, traíste Para todos los que están viendo esto en estos momentos, aquí está Julio, también de la Academia Discípulos de Cristo, subcampeón. Tenemos el campeón y el subcampeón de la Copa Nacional Buzzer Beater. Caliente, caliente este podcast, lleno de, ¿verdad?, de logros. Son dos Los rivalidades que era bien ganadores. caliente verla y realmente era bien de agrado verlo enfrentarse uno al otro. Y los ganadores, Mario, porque también hay muchas copas ahí. Sí, la mala lengua dice que Julio es el más copa que tiene en Nuevo Día, dicen las malas Eso lenguas. lo saben. No, no son las malas lenguas, son las buenas, es lo que dicen los datos. Eso es Esos son correcto. los datos. Eso es Así son los correcto, datos. eso es correcto. Y Pues Fonseca lo Gilbert, sé. sigue contándonos un poquito de ti. mira, pues, Y disculpa. natural de Naranjito y pues, precisamente mi primera experiencia dirigiendo fue un equipo de voleibol de escuela, escolar. Fue un equipo mini, un colegio en Cagua. Yo soy superintendente auxiliar de escuelas católicas, y fue una escuela católica que se estaba fundando en Caguas en el año 93. Ya pueden sacar cuenta. Y pues natural de Naranjito, jugué voleibol, conocí el deporte y hacía falta un maestro de educación física para que diera la clase de educación física. Era un colegio pequeño, de cuarto a sexto grado. Y pues nada, saqué un grupito y rápidamente lo llevamos a jugar. Y de ahí, pues seguimos por ahí para abajo, coachando en embol. Comencé en embol, en liga. Luego entonces, en el año 2007, estuve en la Academia Santa Teresita de Naranjito. Esa fue mi experiencia en colegio, en el área. Ahí comencé a llevar los equipos de la academia al área metro. Luego entonces pues me reclutan en Carmen Sol, y ahí estuve 8 años
con el grupo de Carmen Sol. Ahí fue que conocí a Julio. Ahí comenzó, Julio era coach de discípulos. Julio, ¿quieres contar la historia de cómo nos conocimos? Por favor. Primero que nada, buenas noches a ambos por la oportunidad de brindarme estar aquí, a Gilbert, que está ahí, a todas las personas que siguen el deporte, especialmente el voleibol. Disculpa poder entrar tarde, pero cuando tenemos problemas con la luz, sin mencionar los nombres de quién, pues yo sé lo que puede pasar. Mira, como dice Gilbert, nuestro primer encuentro fue un encuentro bien, bien importante porque marcó lo que fue nuestra amistad desde ese momento. Estamos jugando una semifinal, si no me equivoco, cuarto de final de la Copa del Nuevo Día, Carmen Sol versus Discípulo. Yo no conocía a Gilbert bien, lo había visto. ¿Pero con qué año? Eso fue en el 2007. Está jugando en esos cuartos finales. Gilbert gana el primer parcial. Estamos haciendo el cambio de cancha. Mientras hacemos el cambio de cancha, Gilbert chocamos con hombro. No, cuéntalo bien, no cambiaste la dirección, venías de frente a mí. Gilbert, tacle, y ahí, ¿pero qué le pasa a este? Siento, volvemos, gracias a Javi Cruz, estaba ahí, deja lo que es así, que siente lo otro. Y yo, ya usted sabe cómo yo estaba en ese momento. Y yo, ¿por qué le pasa a esto? Y de ahí para abajo, pues, la amistad ha crecido. Yo creo que ya, aparte de una amistad, ya es una familia. Es una familia y estos son los momentos que uno no se lo olvida y uno lo guarda y lo recuerda ahora mismo riéndonos. Pero él sabe que en ese momento no me estaba riendo, pero ya ahora mismo, pues, gracias a Dios, pues la amistad que hemos logrado y hemos trabajado es más grande que eso. No, y dilo, que terminaste ganando el juego. Lo puedes decir. Lo estaba guardando. Ahí me ganó, me eliminó ese año ahí. No, ese juego lo ganaste, Julio. Sí, claro. Ese fue, después hablamos un poco, pero ese fue uno de los pocos años que pude llegar a las finales, que tú me eliminaste ahí en cuarto final y tú perdiste después, yo no sé. Alguien como tal. No, yo creo que fue BMA. BMA. Con BMA. La semifinal fue a Diané, que ahí estaba papi de asistente, no me acuerdo con quién fue, pero no fue. Sacando a papi. al gran Chaca. Saludos. Me puedo sacar a mí, pero en la del 2008 y la del 2009. Pero en masculino, ahí no había. El femenino no. Y Gilbert, después de Carmen Sol, ¿qué pues mira, durante la estancia en Carmen Sol vinieron muchas cosas buenas. Vino la selección juvenil, estuve de asistente de Javi Cruz, me quedé en Embol, estuve trabajando en Embol, entonces ahí vino el ofrecimiento en Superior, vine a asistir a Quique Ruiz en Superior, ahí estuve, tremenda escuela. Ahí estuve un par de años y hasta 2014 asumo las riendas del equipo de Superior masculino. Estuve ese año, no lo terminé por razones que no vienen al caso, ¿verdad? Y entonces, pero ese mismo año Carmen Sol gana los centroamericanos escolares en Colombia. Viajamos a Colombia, ganamos los centroamericanos escolares, que fue un año bueno, a pesar de lo que pasó con Superior. Y pues nada, después entonces que viene el ofrecimiento, que nos vamos para Santa Teresita, porque Ariel Rolón pues le ofrece la plaza de director atlético allá en Santa Teresita. Y en el 2015 asumimos las riendas allá en Santa Teresita, dirigiendo ese equipo juvenil 2015-2016. Al otro año fue que cogí esa cepa que ganó la Copa del Nuevo Día. En el 2018, de estar todo ese tiempo dirigiendo categorías menores en Embol, no estuve en otro club, Escuela Naranjiteña de Voleibol, allá en Naranjito, pues Javi Cruz, como había estado con él en la selección, ya desde el 2014 me había hecho ofrecimientos que si te vas de Naranjito en algún momento, pues quiero que me tomes como primera prioridad. Y entonces pues le cogí la palabra y
por razones tuve que mudarme a Bayamón. Me fui de Naranjito y vine y me mudé a Bayamón. Y en ese mismo año, pues nada, le dije, mira, hablé con Topi, que le agradezco infinitamente todos los años que estuve en Naranjito. Y hablé con él y le dije, mira, el otro el próximo año pues voy a estar en Bayamón. Y hasta el día de hoy estoy en la Liga Vaqueros de Bayamón, allá con Julio y con Javi Cruz. Y entonces, pues, este año comienzo un nuevo reto en la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón. Campeón y subcampeón juntos. Interesante eso. Interesante. Julio, cuéntanos un poquito sobre ti para que todas esas personas, ¿verdad?, todos esos padres, todos esos jugadores y todos esos coaches que quizás no sepan sobre ti, que sepan un poquito, ¿verdad?, de la gran historia que, ¿verdad?, y la de gran trayectoria tuya. Pues nada, ¿qué le puedo decir? De Corozal, platanero. Mi familia es de Corozal. Toda mi vida allá estudié en la Academia de Discípulos de Cristo. Tuve la oportunidad de ser becado. Aparte de eso, tuve la oportunidad de también ganar una Copa del Nuevo Día como jugador. Parte de ahí, comienzo mi labor como entrenador, yo creo que ya a los 18 años, gracias al señor Carlos Decenes, maestro de educación física de Rosal, que monta una liga acá en Toa Baja, la Liga El Toa, con su esposa María, me dan una oportunidad de poder comenzar a aprender, porque eso era un proceso de aprendizaje con equipos jóvenes. Estoy ahí unos años, luego paso, gracias a Mercedes de Jesús, mejor conocido como Meche, en Arcel, a coachar varones. Tengo la oportunidad de coachar un tiempo ahí con ellos. Y de ahí, pues, vengo una amistad de bastante tiempo con Javi Cruz. Se abre la oportunidad cuando él llega al Club Vaquero. 2014, si no me equivoco por ahí, la oportunidad de estar ahí. Y hasta eso es de hoy. Club Voleibol Vaquero trabajando. 2006, me da la oportunidad de poder entrar a Discípulos de Cristo, a mi alma mate, de poder trabajar ahí. Hasta el sol de hoy, quiero selección. Tuve en la selección nacional juvenil con Javi Cruz asistente. También tuve la oportunidad de ser el head coach en la selección juvenil. ¿Qué te puedo decir? Bueno, agradecido con Dios por las oportunidades que se me han brindado durante el camino, por los compañeros que he podido compartir, los triunfos, los no triunfos, procesos de aprendizaje. Que me ha llenado, que me ha hecho mejor ser humano durante todo este tiempo. Discípulo, ¿qué te puedo decir? Desde que entré en Discípulo en 2006, fue un año en sueños, llegando a finales, cuando nadie nos ponía ahí en el panorama, perdiéndola en ese momento con Juan Sayas, que tenía excelente programa en la Bayamón. BMA. BMA, un subcampeonato. En el 2007... volvemos, ahí perdemos las semifinales con un tremendo equipo de Carmen Sol. Y en el 2008, 2009, 2010, pues tenemos la oportunidad de hacer un tripit, de ser los campeones. 2011, un subcampeonato, perdiendo la final con la Bayamón Military Academy, que estaba Dali Santana en ese grupo, Valeria Cajiga, un grupo excelente. En 2012 retomamos de nuevo. Llegamos a finales 2012, 2013, 2014, si no me equivoco, nos eliminamos en cuartos de finales con un equipo de San Francisco. Ganó San Francisco ese año. Sí. De Wilmary, el equipo de Wilmary. Sí, Wilmary. Es el mismo Wilmary. Si no me equivoco, yo pierdo con Adianés. Adianés nos gana en ese año nosotros en cuartos de finales. Al final creo que fue con María Reina, si no me equivoco. Si no me equivoco, San Francisco. 2015, volvemos y retomamos, llegamos a finales. 2016, ahí hubo un receso de la Copa. Y en el último año, 2018-2019, si no me equivoco, regresa nuevo y tenemos el privilegio de volver a llegar a,
a finales y ganarlo nuevamente. O sea que, como lo ves ahí, es una bendición. O sea, mucho trabajo, muchas jugadoras excelentes que la estás viendo ahora en las finales. Chara Venegas, Julio Otero, Canicha Jiménez. Han pasado varias jugadoras que no es... La Coté. Natalia. Chalimar Merlo. Hay un sinnúmero de jugadoras. No me atrevo a mencionar porque voy a dejar a varias de las jugadoras especiales que han hecho este servidor ser lo que es, ser un mejor coach, aprender, porque esa cultura fue una cultura que me hizo crecer a mí como individuo. O sea, yo les ayudé, pero ellas me ayudaron más. O sea, ellas me ayudaron más a yo poder entender lo que era. La gente está equivocada. El voleibol del colegio es bien diferente al voleibol de club. Es bien diferente en ese aspecto, la fogosidad, el hambre, la competencia, esos enemigos ahí, tú te lo vives más. A nivel lo que se representa también, porque el voleibol escolar ya es un orgullo ponerte la camisa de tu institución, que es bien diferente a los clubes, que vemos que muchos atletas cambian de club de temporada a temporada. En la escuela es mucho más difícil. Sí, es correcto. Esa lealtad de esa jugadora, ese privilegio de tener jugadoras que empiezan desde mini y que tú puedas terminar con ellas high school, es un privilegio grandísimo, como pasó con varias de estas jugadoras. Y como te dije, la formación de uno por medio de esta jugadora, de verdad, es excelente. O sea, no puedo pedir más. Y obviamente en el club voleibol vaquero, donde he permanecido luego de su último cambio, ¿qué te puedo decir? Lleno de mucha gratitud, lleno de mucha alegría, continuando con cosechando triunfos, jugadoras que van, que vienen. Pilar estuvo conmigo ahí jugando en clubes. Canicha, lo mismo, ese grupo de elenco. Alondra Vázquez. Sí, Alondra Vázquez, llegando a ese elenco de ser octava en ese momento en Open, en la categoría de 16, con Pilar, Canicha, la colocadora de Mayagüez, ahora mismo se me olvidó el nombre, estuvo jugando con Manatí, después fue cambiada a Junco. Se me olvidó el nombre de la trigueña, ella alta, o sea, un buen elenco de jugadora, de trabajo, de compañeros profesionales, con estructura, organización. No puedo pedir nada más, con relación a todas las cosas que he vivido yo como durante todo este tiempo. Perfecto, perfecto. Y ya que, ¿verdad?, ambos el año pasado, ¿verdad?, fueron los finalistas y ahora ambos están en el mismo programa de colegio. ¿Cómo ustedes han organizado en ese cambio de cultura? Porque ya sabemos que tienes un senior que muchas repitieron y, ¿verdad?, están ahora con el entrenador Gilbert, ¿verdad?, que entiendo que quizás puede traer un poquito de diferencia en cultura. ¿Verdad? Y aunque ustedes son amigos, pero siempre hay un poquito de diferencia. ¿Cómo han logrado, ¿verdad?, Gilbert, tú que tienes el senior, ¿cómo has logrado los dos también ponerse de acuerdo para trabajar con ese equipo y que la cultura siga siendo la misma? Mira, la transición no ha sido muy difícil, te lo digo, porque no, para nada. De este equipo senior, yo he coachado 9 jugadoras, o sea, que han pasado por mí, ya sea que las he coachado en el club o que estuvieron conmigo en Santa Teresita, o sea, que son 9. Ya están acostumbrados a mi sistema, conocen mi playbook, conocen mi plan de trabajo, que es bien similar al de Julio. Nosotros venimos de la misma liga, usamos el mismo plan de trabajo en la liga. En el colegio puede cambiar pues una que otra cosita en cuanto a sistemas defensivos, tal vez, pero bien similar. Claro. Y me da es un plus el que ya 9 de ellas hayan pasado por mis manos, ¿no? Nosotros comenzamos práctica esta semana, no es como la gente piensa que nosotros estamos practicando desde temprano.
la Academia de Discípulos de Cristo es bien celosa en cuanto a lo que es la seguridad. Y entonces, pues, esa cuestión de los protocolos de seguro, pues quiere comenzar como cuando comienza con el semestre escolar. Y entonces comenzamos en agosto. En las prácticas, yo respeté eso de julio y él me lo dijo desde el comienzo, vamos a comenzar en agosto, esa primera semana. Y mira, esta semana fue que esta semana pasada fue que comenzamos, comenzamos prácticas y como si esa primera práctica fluyó como si ese equipo lo hubiese tenido desde hace 3 años. Ah, Julio. Entendieron los drills, rápido las nenas se cogieron, mucha integración. Pues me conocen de la liga, aquella que yo no la había coachado, pues me conocen, tenemos muchas jugadoras de la liga vaquero, pues me conocen de ahí también. Nada, a ver qué Julio piensa. No, no, lo mismo que dice Gilbert, cuando tú tienes una persona que tiene los mismos ideales de uno, su estructura, su organización, pueden cambiar cosas mínimas, pero para yo hacer un cambio así, yo tenía que entender que la persona que iba a estar ahí es una persona que conoce y va a seguir la misma línea que hemos seguido. ¿Por qué? Porque estamos en el club, ya tenemos una estructura de cómo vamos a trabajar. Las nenas ya saben lo que van a trabajar. Como dice él, él tiene el beneficio que varias de esas nenas ya han trabajado con él. Y sin ningún temor, con toda la seguridad del mundo, se sabía que la transición iba a ser una transición fácil. Como dice él, no acostumbramos a practicar, a lo mejor en julio, como hacen algunos. La mayoría de estas jugadoras vienen de jugar, vienen de viajar. Yo creo que estas jugadoras necesitan un tiempo para poder descansar, recuperar, para entonces comenzar. Usted sabe que la temporada de colegio una temporada arrolladora, es bien pesada. Entonces yo también cargar a una jugadora en julio de más carga, yo entiendo que para mi punto de vista, y respeto a todos los que lo hagan, pues no estoy en contra de eso, pero yo creo que, como dice Jipe, la seguridad de las nenas, ese descanso extra es beneficioso, porque en realidad nosotros queremos el pick a principios de noviembre, a finales de octubre. Ahí es que yo quiero el pick de esas jugadoras, no ahora. Pero a mí no claro. Me saca nada de venir ahora a estar ganando y nada por el estilo. Sí, o sea, si algo aprendí de Ariel Rolón, es un refrán que dice, nadie gana la copa en agosto. La copa se gana en noviembre. Ahí es que se gana. Si no me creen, le pueden preguntar a mi compañero y mi gran hermano y amigo, a Witty. Le pueden hacer una preguntita. Le voy a hacer esa preguntita a ver si se acuerda que hizo una entrevista y a ver lo que le pasó. No, Witty, como dije, Witty, un gran amigo, otro de los competidores en esta liga. Y ya hemos aprendido. Yo creo que la gente sabía que cuando Gilbert y yo nos encontrábamos en la cancha, éramos panas, pero a la hora de jugar, Gilbert sabía que me quería ganar y él sabe que yo le quiero ganar. O sea, que independientemente de la amistad, nosotros vamos a ganarnos a como de manera. Y era un espectáculo sano, pero comprometido con lo que queríamos hacer. Y así es con los demás compañeros. Yo creo que ya el respeto que nos tenemos hace que esto sea algo fuera de lo normal, de lo coloquial y sea más un trabajo profesional, un trabajo primero pensando en la jugadora y haciendo las cosas como debe ser dentro de este aspecto. Una pregunta, porque lo escuché ahí hablando. ¿Podríamos decir que la finalidad del programa entonces para este año es el enfoque en la Copa, más allá de cualquier otro torneo o quizás la Liga o algo así? Mira, ahora mismo es un objetivo. Te puedo poner un objetivo porque nosotros vamos paso a paso. Nuestra prioridad siempre la Liga, es bien importante para nosotros. La Liga de Colegios Cristianos, que es la LAC, a la cual nosotros pertenecemos. Es importante para nosotros y una vez se cumple ese objetivo, pues vamos escalando los demás objetivos que nos trazamos. Pero la primera prioridad es la liga como tal. Siempre ha sido nuestra prioridad. Una vez finaliza eso, pues entonces nos concentramos en los torneos grandes, si así lo podemos poner, que son los finales a la temporada. Pero sí, la liga
obviamente Gilbert lo va a saber, porque eso sí es clave para nosotros. Llevamos años ganándola también, lo que es femenino. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo, pero hemos tenido la oportunidad de poder ganarlo como un par de veces. Llevamos como 3 años corridos, 4 años corridos ganándola. Y la prioridad de todo nuestro programa es eso, la liga y después los torneos grandes como tal. La pregunta viene porque Mario, tanto Mario como yo, que en el caso mío yo tuve la oportunidad de jugar para Nino. A Nino le importaba 3 pepinos la copa y le importaba 3 pepinos los demás torneos, era la liga y Marla. Pero obviamente para los jugadores, la liga te pone un standing contra los colegios que participan en la liga. Pero para el jugador se quiere probar contra lo mejor que hay en Puerto Rico, que es la copa. Claro. ¿Verdad? Y entonces también es un reto, porque pues también tuve la oportunidad de dirigir el colegio, era un reto tratar de transmitirle eso a los jugadores, porque para los colegios lo más importante es la liga. Y para la institución, pues para lo que le da prestigio principalmente es mantenerse en la liga y siendo competitivo. Pero pues para el jugador, por lo general, la meta principal va a ser la copa. So, esa manera de transmitir el mensaje de que, ok, vamos a enfocarnos en la liga es lo que tenemos que ganar, los torneos invitacionales pues son chéveres y si los gana chévere, pero la meta principal es la liga y después de ahí, pues entonces si lucimos bien en la liga o lo que sea, pues entonces vamos a dar lo mejor en la copa, a tratar de sacar esa victoria también, porque uno nunca sale a perder, pero transmitir ese mensaje de que vamos a enfocarnos en la liga es a veces difícil para los jugadores. ¿Ustedes han tenido esa dificultad y si la han tenido, cómo lo han trabajado? Mire, especialmente yo, primero que nada, saludo a Nino, hermano, de verdad, tremenda persona, lo admiro, es uno de los top aquí en la isla como coach, su trayectoria indiscutible. O sea, contestándote la pregunta, mira, para nosotros en Discípulo, que nuestra cultura ha sido ganadora. O sea, nuestra cultura es todo lo que tú puedas ganar y traerlo al resumen, va a estar ahí. Y esa hambre, acuérdate que con yo le transmito a las nenas que ellas tienen que ver quiénes estuvieron antes que ellas, todos los logros que han conseguido esas jugadoras para mantener la institución donde está. Porque a veces a esta generación que está subiendo, eso se lo olvida. Ellos piensan que a veces ponerse la camisa, si ganamos bien, si perdemos bien, y vámonos. Y aquí hay algo más envuelto, aparte de esa ayuda económica que se te está dando para una beca, hay un compromiso, lo que hablamos ahorita, la lealtad, que cuando tú te pones esa camisa, no te la estás poniendo tú, te la estás poniendo con mucha gente adicionales que se la pudieron poner, que tuvieron la oportunidad de poder estar ahí, de el estándar de la institución subirla, que esto conlleva más, o sea, que conlleva más que eso. Y al mantener esa estructura, ese diálogo con ellas, ellas pueden entender que todo lo que nosotros hagamos durante la temporada es importante. Comenzando, vuelvo y digo, nosotros no planificamos, igual que Gilbert lo hace. De cierto torneo en adelante, nuestras posiciones tienen que ser... O sea, nosotros tenemos que buscar estar los últimos 3, últimos 4. A ponerlo así. La liga es prioridad. Es prioridad. Porque yo creo que cuando ya tú en la liga, lo que mencionaste ahorita, la ganas o quedas campeón o quedas segundo, el estándar que te da la liga, por encima a la alianza, entonces ese estándar a la nena, esa autoestima, porque al verse, estamos entre los primeros 4, estamos aquí, estamos allá, tú no sabes la cultura que yo tengo allí en Discípulo, esas nenas. Si esas nenas se ven, estamos 8 o estamos 10, eso para ella, que eso es bueno, eso no, ¿cómo te puedo decir? No las compensa, o sea, ellas quieren más. O sea, eso es lo que le ayuda a retarse y querer estar arriba. Y entonces todos los que ellas puedan ganar, igual que los varones, todo lo que ellas puedan ganar, lo van a conseguir. Entiendo que en Discípulo eso se ha hecho un poquito, es más fácil. Es más fácil lo que tú me quieres explicar, que tienes toda la razón. A veces es complicado. Claro. Pero sí. que yo tengo... Y acá, ahora con la inclusión, disculpa que te interrumpiera, ahora con la inclusión de las redes. O sea,
el hecho de que a lo mejor vas para un torneo, pero en ese torneo no están las cámaras. Si no están las cámaras y no están los videitos y no están los clips y no están las fotos, pues ese torneo a lo mejor no me va a importar tanto como el otro que voy el otro fin de semana, que sé que van a estar las cámaras. Sí, es importante llevar ese mensaje que todo es una estructura y es un plan de trabajo. O sea, no nos podemos dejar llevar por lo de las redes sociales y uh-huh. Como tú dices, es difícil. Esta generación se incorpora a las redes y vive de las redes, pero existe el plan de trabajo de nosotros, de la institución, y si ese torneo está en el plan de trabajo, tenemos que irlo a Qatar y hay que ir a jugar como si fuera el último torneo. Pero para mi tiempo lo que había era un ranking en el periódico. Y salí eso. Una vez a la semana. Sí. Y cuando eso salía, ni no se ponía de mal humor. Ustedes se creen que son buenos. Eso es así. Eso es así. No, pero realmente yo pienso que ganar la liga te da más prestigio que ganar un torneo, porque simplemente si tú ganas la liga, ejemplo, de la LAC, tú eres el mejor equipo de la LAC. Punto. Si tú ganas la liga de la Alianza, pues tú eres el mejor equipo de la Alianza. O sea, que tiene más importancia y tiene más valor que un torneo, porque realmente muchas veces los torneos, como tú vengas, es un día. No fue nuestro mejor día, nos eliminamos. En la LAC tú tienes que mantener, ¿verdad?, una consistencia, en las ligas, una consistencia, estás jugando dos veces en semana, tienes que mantenerte en un ranking para poder entrar, ¿verdad?, a lo que son los cruces. No sé si hay otra, pero por lo menos le dan sentido que no, pero no hay round robin, pero si hay un round robin para poder acomodarte, para luego lo que es, ¿verdad?, ir ganando, ¿verdad?, lo que son los playoffs. Ir posicionándote para esos juegos finales. Sí. Es como tú dices, perdona que te interrumpa. No te preocupes. Estos torneos grandes, tú, como yo creo que Jipper lo comentó, este no es un buen fin de semana. Uno. Uh-huh. Uno, acá es consistencia, la liga es consistencia todo el tiempo, un buen fin de semana. Como gente preguntaba, que si perdiste aquí, vamos a poner ejemplo la guerra de Gilbert y yo, ¿qué terminamos la temporada? 5-4, 4-4. Algo así, esa consistencia tuvo todo el tiempo, pues yo ganaba, me ganaba, o sea, tuvimos ahí, en el último juego. Ganó él, tuvo un el equipo en ese torneo, fue otro. O sea, la consistencia de ese grupo fue adicional, aparte de unos errores que cometí, que a lo mejor al otro día no los cometía. Eso así. Son cosas que pasan, y yo creo que la consistencia, que es lo que él la diga, que está jugando varios juegos, 7-8 juegos, más las semifinales, más las finales. Eso ayuda a la preparación para lo que son estos torneos, y por eso se le da más importancia a la liga como tal, no quitándole mérito a los torneos grandes, porque como dice el compañero, la nena, la foto, los varones aquí, colocaron esto, colocaron allá, pues lamentablemente pues, eso llama la atención y es lo que a donde nos estamos moviendo. O sea, la tecnología es algo que está ahí, está para quedarse y va a seguir evolucionando durante el tiempo. Ok, nosotros tenemos un segmento que se llama no sé si han visto, vieron el último podcast con Gabo. Se llama La Toallita de Nino. Gabo Lugo se llama La Toallita de Nino. Famosa, famosa. Famosa toalla. Tenemos historias de eso, pero se las hacemos después. El segmento se trata, nosotros vamos a poner como que this or that, esto o esto, y ustedes van a elegir entre tirar la toalla hacia un lado, la toalla hacia el otro, o decir, mira, realmente, pues ambos no me da pena, no, ambos están mal. Me quedo con la toallita. Yo le tiro la toalla a nadie. Ustedes son entrenadores de club, al igual que yo, pero. La sobrecarga entre, ¿verdad?, algunos entrenadores, ¿verdad?, conocemos compañeros que hacen buen trabajo, como también nuestros compañeros, ¿verdad?, que sabiendo que nuestros jugadores muchas veces están teniendo mucha carga en colegio, jugando dos veces en semana, más una o quizás dos prácticas en semana, más lo que es, ¿verdad?, lo que son los torneos de colegio. ¿Quién
realmente tiene la culpa de la sobrecarga. Los papás que no cuidan a sus hijos y hablan con el entrenador y, ¿verdad?, y están pendientes al plan de trabajo del entrenador, o los entrenadores que, sabiendo la carga que tienen, ¿verdad?, esas jugadoras o esos jugadores, con todo y eso, ¿verdad?, lo sobrecargan en cada práctica semanal, en esas dos, o quizás he visto tres prácticas en semana sabiendo que están en torneo. En resumen, ¿a quién le tiran la toalla? ¿A los papás o a los coaches? Superintendente, todo tuyo. Tirando la toalla para el frente, mira. No, yo no tengo problema, mira. Es algo compartido. Yo si es que hay culpa, si es que hay culpa, porque aclaro si es que hay culpa, porque si tú estableces con tus jugadoras una comunicación y estableces esa comunicación también, que aunque es difícil, yo lo he hecho. Dame que, ¿cuántos juegos tú tienes hoy, esta semana? ¿Qué tú tienes esta semana? Las que me llegan al club, que me llegaron a la práctica, ¿qué tú hiciste hoy? Eso es lo primero que yo hago cuando estoy en la introducción de la práctica. En esa exploración que hago, eso es mi primera pregunta. ¿Estuviste en el colegio? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Fue práctica? ¿Qué hicieron en la práctica? Y exploro, que lo, pues entonces le digo, mira, nosotros vamos a tener un drill de salto, ese drill de salto tú no lo puedes hacer hoy, porque tú diste tanto salto, trabajaste ataque en el colegio, pues no vas a trabajar ataque aquí nuevamente, pues este drill no lo haga, me ayuda, chagueas un poco con los balones, pues yo creo que es ¿por qué no le puedo echar la culpa a los papás, verdad? Y por eso es que te digo que es compartida, porque el padre no es el técnico, no es el experto. El padre lo que quiere es que la niña juegue y desconoce, no está preparado para tomar este tipo de decisión. Pues si tú eres un buen técnico, y yo exhorto a mis colegas que lo hagan, pues mira, es algo sencillo, no te toma ni 3 minutos. Vas así, yo tengo 11 jugadoras en mi equipo, si me fueron 10 a la práctica, pues voy una por una y pregunto. Y eso lo hago durante toda la temporada escolar. Y he tenido jugadoras que, Julio lo sabe, que las dejo sentadas, no hacen ni nada, absolutamente nada, porque jugaste un torneo de tres días corridos para ir a practicar un lunes. Mira, tú no puedes hacer nada hoy. Yo por lo menos cuido a mi jugadora, cuido la carga y exhorto a que lo hagan. Por eso es que digo que es compartida. O sea, no puedo echarle culpas a nadie. Yo añado lo mismo. Yo creo que es una responsabilidad de todos involucrada. Y como dice Gilbert, lo mejor es la comunicación. Si claro. No hay comunicación entre ese ente, por eso, ¿qué te puedo decir? Una característica de nosotros dentro de nuestro club es eso. Durante ese primer semestre, a sabiendas de la carga de esta jugadora, obviamente la comunicación está en dónde tú estás, dónde estudias, qué tan activa estás en tu club, porque si hay unas que están más activas con otras, pues un trabajo aparte. La que no esté activa, pues tú puedes trabajar de otra manera. Pero si ves nuestro periodo de lo que es de septiembre a noviembre, que finalizan todos nuestros ejercicios son de piso. Más cuestión de fundamento, más cuestión de la técnica. Como dice Gilbert, no hay salto, a menos una comunicación, nadie hizo nada. Esta semana estuve libre, le involucra salto, pero leve, porque sabemos que la carga que van a tener es pesada durante su trayectoria en el colegio. Y eso pues lo logramos basado a la comunicación. Y por eso yo creo que es responsabilidad de todo el mundo. Como dice los papás, hay algunos con conocimiento, algunos que no. Yo creo que esa ayuda mutua de poder hablarnos, de poder entendernos y de poder transmitir esa información es importante. No, claro, y más que yo pienso que debemos, ¿verdad?, como entrenadores de clubes, cuidar a nuestros jugadores, ya que la temporada más larga es la de club. Básicamente, colegio dura, ¿qué?, 4 o 5 meses. La más larga, porque estamos contando que empezamos en agosto, la más larga es la de club. Y, ¿verdad?, y cuando tenemos una meta como un viaje, un clasificatorio, que muchos ya en febrero, marzo ya estamos yendo a clasificar, varones ya en febrero ya hay clasificatorio,
hay que cuidar a nuestros atletas para que lleguen en su mejor rendimiento posible para, ¿verdad?, ostentar en cuestión de club esa clasificación o esa victoria. Hay entrenadores, padres y no sé qué sugieren que la temporada de clubes, o sea, hablando de tryouts y todo esto, comience luego. Hablando de quizás, ¿verdad?, podríamos estar diciendo que estaríamos citando para tryouts en octubre, para que ya en noviembre, cuando termine la temporada de colegios, entonces ahí estén constituidos los equipos y se pueda comenzar a trabajar ya en el club. ¿Cuál es la postura de ustedes y cómo la sustentan? Si creen que eso está bien, si creen que como está diseñado hasta ahora está bien, o qué sugieren. Mira, yo no quitaría los tryouts. Yo quitaría la carga excesiva durante la temporada escolar. Claro. Pero los tryouts los dejaría en la fecha. O sea, y el compromiso de pertenecer a mi equipo o a tal equipo o al equipo que vayas a pertenecer, lo haría en esa fecha. Lo que sí quitaría sería el entreno. Yo no tengo ningún problema. Lo que sucede es que estás dando por sentado de que todas las jugadoras participan del deporte escolar. Y no todas. Y entonces no me puedes dejar ese porciento de jugadoras que no participan del deporte escolar. Sincronizar, por eso el tryouts en octubre va a ser bien difícil. Por eso es que yo haría el compromiso primero del tryouts. En la confección del equipo, ese performing, lo haría en el mes de julio, agosto. No los reúno, no los convoco a ese por ciento que está en deporte escolar, y comenzaría luego de noviembre entonces con el grupo full. Y convocar esos grupos que no tienen en colegio, que sigan practicando y sigan manteniéndose. Esa es mi recomendación. La realidad también es que, o sea, ese punto, el punto de citar los equipos un poquito después para limitar la carga que tienen, yo lo puedo entender. También es complicado para algunas categorías, porque las categorías infantiles, por ejemplo, juegan el otro semestre. Y entonces, pues habría que ver de qué manera se balancea el deporte, no solamente para las categorías grandes que juegan el primer semestre, sino para las categorías también pequeñas, que estaríamos hablando, qué sé yo, de un 12 o 13 años, quizás menos, que juegan el otro semestre. Eso es correcto. Julio. Sí, no, estoy de acuerdo. Como dice Gilbert, en este proceso, primero que de finales de julio a agosto no hay nada todavía. Estas jugadoras están vacacionando, haciendo tranquila en su casa, jugando playa, es lo básico. Y es más fácil, como decía ayer, poder reunirle a esta masa ahora, poder distribuirle a esos equipos, dividirlo y comenzar en el sentido, como te expliqué ahorita, tienes el equipo fijo, sabes con lo que cuenta, verifica, busca esa info con tu equipo, quién está activa, quién no está activa, cuestión de que puedas ir ya planificando, pero ya sabemos que el grueso va a comenzar luego que finalice la temporada. Por lo que hablas de dejarlo para octubre, estamos hablando en octubre, vas a ser tryout a mitad de un season de las categorías que selecciona una jugadora a un colegio por ir a tu tryout para tu... Es bien complicado lo que es ese periodo de octubre. Yo creo que por eso agosto y julio hasta ahora pues ha funcionado, siempre y cuando, como dice Gilbert, que no comience ese entrenamiento full durante ese comienzo. Y lo de las categorías juvenil que mencionan, las categorías juveniles, yo creo que aparte, por lo menos el colegio, que empieza en el segundo más o menos más tarde, no es tan pesado como son estas categorías de junior, senior, o sea, juvenil un poquito más, la carga es más liviana, o sea, la carga es más liviana con estos chicos, sigue siendo carga. Juegan los sábados solamente, ¿verdad? Sí, juegan un día a la semana, los torneos obviamente grandes
corren más o menos igual, que en estos torneos. Que en realidad lo que le sigue quedando a ellos son los juegos de liga como tal, uno o dos torneitos, pero yo creo que el tiempo es menor, claro. Y yo creo que hacerlo, como tú dices, los trayados, prefiero que sean estos meses de finales de julio y agosto, pero poniéndole la sigla de que ese comienzo de entrenamiento fuerte se postergue hasta finalizado su compromiso con sus colegios. La realidad es que la conversación la traemos porque parte de los propósitos que nosotros tenemos con el podcast es buscar soluciones a los problemas que las categorías tienen, ¿sabes? No solamente en los clubes, también en los colegios, que no es fácil. En mis años yo sabía, saluditos a Nino y a Cudo Ayala, toda esa gente, saludos, me mantenían ready, pero se pasaba difícil. A veces uno se levantaba a las 5 de la mañana porque Nino citaba a práctica a las 6 y salía de la práctica a las 6 para por la tarde tener juego, darle al gimnasio, porque Cuto siempre estaba allí, y después salir para las prácticas del club. Y uno llegaba a las 9 y media de la noche para estudiar, etcétera. ¿Y si tú haces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? De que eso es un abuso, olvídate, es un abuso. No era fácil. Para mí nunca fue fácil. Se pudo. Sí, en algunos momentos sufrí algún tipo de lesiones que yo entiendo que fueron relacionadas a la cantidad de ejercicio que uno hacía. No solamente yo jugaba voleibol, también hacía otras cosas. Pero siempre es importante buscar soluciones, porque si ahora se habla tanto de la sobrecarga, que antes no se mencionaba, porque antes era mientras más repeticiones mejor, y si practicaste en el colegio, después tienes práctica en el club, pues seguimos dándote repeticiones hasta que te canses. Pero parte del propósito de este podcast es buscar soluciones, no hablar solamente de los problemas. Quejarnos lo podemos hacer todos, lo hacen los papás todos los días, lo hacen los coaches todos los días, los árbitros, los jugadores. Nosotros queremos buscar soluciones. So, parte pues de eso, por ahí viene. Ahora, nosotros, además de la toallita de Nino, siempre tiramos una candela, ¿verdad? Y pues no ponemos ya, a nadie en el fondo. Que ya tiraron, ya Gilbert tiró una ahorita. No voy a decir, pero ahorita tiró una candelita. No, pero no tiramos, no ponemos a nadie. Jodieron mal. No, pero, en términos del voleibol escolar, ¿cuáles ustedes creen que han sido las mayores deficiencias que ha tenido el voleibol escolar recientemente, digamos de los últimos 10 o 12 años, ¿verdad? Por ponerlo en, vamos a ponerle 10 años, de los 10 años para acá, para no sentirme yo tan viejo. Y en términos de las deficiencias del voleibol escolar, ¿y qué alternativas ustedes sugieren ante esas deficiencias? Por ponerles ejemplo, puede ser en los temas de reclutamiento, los temas relacionados a esto mismo que estábamos hablando sobre sobrecarga. Temas asociados a que tenemos equipos que a veces tienen 15 o 16 jugadoras, equipos que sabemos que a lo mejor no están ayudando a las jugadoras a hacer la transición al próximo nivel, o programas que no están enfocándose en que las jugadoras no se quedan en high school, sino que pasan a universidades, junior college o lo que sea. So, más o menos, en términos, ¿verdad?, personales, me encantaría escucharlo a ambos. ¿Qué creen que ha sido la deficiencia más grande que ha tenido el voleibol escolar en estos últimos 10 años y cómo creen que se puede resolver? Mira, yo quiero comenzar. Lo primero es no definir que nuestras jugadoras son estudiantes atletas. Ese es el primer error y el más grande que he visto en muchas de las instituciones. En nuestras jugadoras, primero son estudiantes y luego son atletas. Y entonces, unas instituciones, ¿verdad? No las voy a mencionar, pues lo invierten. Son atletas y luego estudiantes. Y eso no debe pasar, eso no debe pasar. Primero va la educación, sobre todo. Yo creo que es el objetivo de todo deporte escolar. Preparar esa preparación de ese estudiante
para esa vida universitaria, para que no fracase, llevarlo hacia allá, llevar un estudiante atleta a que llegue a obtener un título universitario, no hay mayor satisfacción, por lo menos de mi parte, que soy entrenador, ¿verdad? Que llevo unos cuantos añitos, que son 30 añitos ya, el ver un estudiante realizado, profesional. O sea, yo tengo un doctor que me atiende a mí, que yo lo coaché. Wow. Y yo creo que eso es una satisfacción. Más que cualquier campeonato, más que cualquier medalla, más que cualquier trofeo, copa, eso, para Gilbert Pérez, esa es la mejor satisfacción. Encontrarte un profesional, mire, ¿qué es de tu vida? ¿Y qué es lo que...? Pues mira, Gilbert, me gradué, estoy trabajando en X, oye. Para mí, eso, veo instituciones y veo colegas que ¿verdad? Se desvirtúan de esa línea, se salen de la línea, y eso es una problemática. Eso es, ¿verdad? No sé si te estoy contestando. Sí, me contestaste una parte. Ahora quiero saber, ¿qué tú sugieres? ¿Cómo podemos trabajar con esos programas o esos compañeros que a lo mejor están demasiado enfocados en esa victoria y se olvidan de que lo demás es importante o más importante que eso? Tú puedes regular cantidad de torneos, cantidad de horas de carga, de trabajo. Tiene los mecanismos para hacerlo. ¿Ok? La DAI, yo soy coach en la DAI para la universidad, este año para la Universidad Caribbean, estuve en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, mucho tiempo. En la DAI tú no puedes participar si tú no mantienes un promedio, si tú no apruebas unos créditos. Eso es un buen mecanismo, eso te lleva a que tú tienes que no tan solo... Va alineado, va paralelo. Tú, no es jugar solamente. Tú tienes que obtener los créditos correspondientes. Esos 24 créditos durante el año son necesarios. Uh-huh. Lo que sucede es cómo alineamos, cómo sincronizamos, cómo verificamos. Lo ve, porque ya el deporte escolar, pues no, si hablamos, pues tal vez nosotros en la liga lo podemos hacer, en los colegios participantes de la liga. Pero tal vez cuando vamos fuera a los otros torneos, pues no, eso sería imposible hacerlo, ¿me entiendes? Sí, claro. Hay un ente regulador, como quien dice, del voleibol escolar que se encargue de aspectos como ese, como lo es la LAI, como tú mencionas, que la LAI pues te establece unos criterios mínimos, pero al existir diferentes ligas, y verdad, y hay colegios que no están suscritos a ninguna liga, pues también poder, ¿verdad? Pues pueden estar, como quien dice, por la libre y no necesariamente pues van a cumplir con unos criterios mínimos que sería chévere, como tú lo mencionas, Gilbert, y sinceramente no lo había pensado de esa manera, pero las ligas, la LAC, la Alianza, el Colegio Católico, poder ponerse en la posición de, ok, vamos a fundamentar que el voleibol escolar es de estudiantes atletas. Son uh-huh. estudiantes primero y luego atletas, y vamos a establecer los criterios mínimos para que se pueda dar la participación. Ahora sí, muchas gracias. Y se fue, no sé qué pasó. A veces le salió. Nada, y Julio. Abundando lo que dice Gilbert, vuelvo y te digo, esto es estructura dentro de la organización, institución, en este caso de lo que estamos hablando, tú tienes que ser bien firme como institución y aparte de que yo, mi responsabilidad como director atlético es estar pendiente a eso, pero mi institución ya está estipulado, o sea, si para tú poder, primero poder entrar, tú tienes que tener un promedio. Claro. Para tú poder entrar y ser estudiante de la academia. Segundo, tú tienes que mantener un promedio para tú poder jugar conmigo en la academia, porque lamentablemente me han pasado casos que podemos traerle a esas chicas un día y ellas mismas te lo van a decir. Un examen, saco F por la razón que fuera,
se colgaron ese examen. El próximo torneo se sentaron y vieron el torneo sentada. Todo el fin de semana ganamos sin ella, jugadoras principales, ganamos sin ella. Pero el aprendizaje que ellos aprendieron, no volvieron a sacar una F en todo lo que quedaba de los años en la escuela. Es decir, nosotros como educadores no le transmitimos eso a nuestra población, pues entonces estamos fallando ahí. La LAC, por lo menos, te puedo hablar de la LAC, pues es la cual pertenezco y estoy en las reuniones. Eso siempre se hace énfasis, que primero es estudiante y después atleta. O sea, claro. Que el propósito de la Liga LAC es darle esa oportunidad a estos estudiantes que puedan tener otras actividades para poder seguir creciendo como individuo, como persona. Pero lo importante es que ellos son estudiantes. Uh-huh. La Academia Discípulo de Cristo, en relación a eso, gracias a eso le doy que nuestros estudiantes han podido lograr, cuál es el propósito principal, de poder seguir teniendo esa oportunidad de estudiar a nivel universitario. Por medio del deporte, que es un trampolín para poder estudiar a nivel universitario. Y eso, pues, el énfasis y la cultura y la estructura la hacemos nosotros. En el caso de la LAC, pues la LAC lo mantiene. Es donde podemos controlar que esa información llegue y que todos estemos acorde de que lo principal es el estudiante y después el atleta. Soluciones en relación a eso... es un poquito complicado, pero yo creo que el aprendizaje y el directivo de arriba de esas instituciones es la clave importante para que estos programas... Correcto. Toda la responsabilidad no puede ir donde el director atlético. El director atlético va a ser la parte de él, pero si arriba no me apoyan en lo que hablamos, compañeros, de estos colegios que están por la libre, pero si yo soy director, no, estás a la libre, pero tienes que mantener esto. Ahí controlarlo es bien difícil como digo, nosotros podemos controlar lo que es la LAC. Y yo creo que la alianza, no sé, pero yo creo que la alianza está bastante cerca también de mantener uh-huh. ese equilibrio de jugadores. Otra de las problemáticas es el exceso de becas. Hoy en día eso de las becas, te digo, es bien excesivo, están bien agresivos y resulta ser un problema becar, a veces hasta con los papás. Sí, a veces becar, entrar en la dinámica, allá no sirve, aquí sirve, esto, lo otro. Entonces, pues como que se nos va el profesionalismo en ese aspecto. Y antes era bien raro que sucediera eso. Ahora, pues, la beca tiene que ser un % que ellos entienden, no es que tú entiendes tampoco, ¿sabes? Que ellos entienden que tiene el valor su hijo o su hija. En ese caso, y yo me he caracterizado de lo que llevo. Yo llevo en discípulo como director atlético desde 2014. Yo he tratado de ser bien cuidadoso con esto de los escogidos, porque a veces tú tienes que ser cuidadoso. Porque yo, si voy a darle una beca a un estudiante, es para que termine cuarto año. O sea, que termine cuarto año. Yo no soy nadie para quitarle una beca a un estudiante, a menos que la pierda él por las notas, por conducta, por falta de respeto, que sea él mismo que provoque que esa beca no la tenga. Por eso en esas categorías de mini, becar ahí es un poquito complicado. Y hay muchos colegios para poder ganar esa matrícula. Te ve que, y dos años después, adiós, ¿dónde está el nene que tú becaste? No está. Y yo creo que eso se ha ido saliendo de proporción con relación, y yo creo que volvemos a lo mismo, nosotros somos educadores, primero que nada. Hay que educar a lo que estamos haciendo. Y yo creo que el ente principal es la dirección de arriba. La dirección de arriba que pueda transmitir esa información a los demás compañeros y podamos hablar el mismo idioma. Me da pena decirlo, pero es que hoy en día cualquiera cochea. Cualquiera es entrenador. Me da pena entrar en ese aspecto. Sí, pero cualquiera lo certifica. Cualquier coach, uno o dos. Gilbert está ahí. Yo estoy aquí, ustedes. El voleibol sigue cambiante. Y si tú no estudias y si tú no estás en un proceso de aprendizaje, ¿qué estamos hablando? Por tú coger un taller un día
tú no eres coach. Esto es un proceso de aprendizaje y vemos a veces este libertinaje de liga, abriéndose 50 ligas con dos equipos. Esa liga con dos equipos nada más ya es una liga, no conoces a nadie. Oye, está bueno que todo el mundo guise, como decimos por ahí. Todo el mundo guise, los mismos colegios abriéndose aquí. Pero yo creo que esto, volvemos, esto es educación. Y si nosotros los coaches no estamos educados de cómo poder trabajar con esto, es bien difícil. Y nos quedamos en lo viejo. Antes, para tu tiempo, ¿cuántos coaches habían? Tú los conocías, la mayoría de los coaches de todos los colegios, tú los conocías. Porque eran ya gente ya establecida y que eran los que corrían, Nino, Vázquez, Papo Vázquez. Grillo. Tú sabes que te puedo decir un sinnúmero de coches, pero ya estaban establecidos, que los veía en todos los sitios, pero eran los mismos Mario, el mismo Chaca, o sea, eran ya de tipos que tú los conocías. Hoy en día, tú ves coches y tú dices, no te conozco, no te he visto. Ni como jugador. Jugador, entonces, bueno, y no es por criticar, porque todos tenemos la oportunidad de evolucionar. Pero entonces tú ves cosas y dices, anda, pues silete, hermano, ¿qué está haciendo él? Entonces dañas a esa población que estás cogiendo, que le estás enseñando algo que no es. Cuando caído en tus manos, tú dices, te vienen a decir unos de disparate. Entonces tú, para poder tú poder llevarlo a donde tú quieres, es cuesta arriba. Es cuesta arriba educar a ese papá que viene ya con un erróneo. Con malas mañas. Y tú enseñarle, no, esto es estructura, esto es organización, esto es voleibol. Claro. Es complicado, es bien complicado. Y Mario decía ahorita que, no, digo, yo estoy seguro que esas estadísticas no existen, pero vamos a evaluar cuál es el porcentaje de las personas que pasan el nivel 1 y el nivel 2, de todos los que toman el nivel 1 y el nivel 2 con la federación o el DRD. Estoy seguro que es el 100%. Y nosotros como entrenadores, ¿verdad? Aunque yo no estoy en las canchas ahora, pero yo veía una de cosas que eran bien debatibles. Comenzar a pensar, esta persona realmente pasó esa certificación, por lo menos el nivel 1, que es lo más básico, ¿sabes? Bien. Oye, y en caso de lo de... Y en caso de lo de exceso de beca, también pasa mucho que vemos cuando equipos junior y senior tenemos cuatro colocadores, ocho esquinas, que también ese exceso de beca y mala planificación pasa, porque lo he visto, o sea, pasa. Y eso es otro problema, además. Te voy a contar algo de un compañero de nosotros, jefe de compañero Gilbert Pérez. Él me lo decía a sí mismo, Juan el Colorado, que todo el mundo lo conoce, tremenda persona en reclutar, tenía unos ojos biónicos, de verdad que hay que decirlo, usted tenga en cuanto a eso, sacar muchacho y poder, él me lo decía, Julio, mientras yo las pueda pegar a todas y no te quede ninguna a ti, no te la voy a dar, y me lo decía a sí mismo en la cara, tú sabes, eso pasa, ¿sabes? Ahora, pero volvemos a lo mismo, ahí está en la responsabilidad del papá, esa comunicación, de poder entender qué es lo que quiere, si lo que quiere es la beca para estudiar o quiere la progresión de su hija en el deporte basado con los estudios. Pero pasa, claro. pasa. Pero nada, Gilbert, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente estamos agradecidos y qué mejor que tener a los dos tops del año pasado y ojalá sean los de este año juntos aquí en nuestro primer capítulo de la temporada de colegio. Antes de irnos, rapidito, Mario, sacando... Mario, espérate, rápido. Tú dijiste ahorita que no le iba a tirar la mala a tu club, y ese yo, ¿le estás tirando la mala a tu colegio, Mario? No, yo no estoy tirando la mala a nadie. ¿Me dijiste, ojalá y sean ellos de nuevo? No, sabes, pero hay que trabajar. Repárate. Estamos neutros aquí. Y como estamos neutros, ¿verdad? Sacando a su institución. Julio, dame tu top 5 de colegio para este año. Top 5. Yeah, rayo, No me lo pongas por posición. No sí, primero, segundo, tercero, pero tu top 5. Bueno, ¿tú entiendes cuáles son los top 5 que tienen que estar ahí, los chavos? Lo que suena en el aire, y obviamente. Junior. Tú que estás en Junior femenino.
Junior femenino. Junior femenino, Adiané se queda con un buen elenco, Bayamón Militar y tiene un buen elenco de Junior. San Francis le sube una buena cosecha que tenía. Después de ahí la categoría Junior está bien abierta como tal. Muchas jugadoras subieron. Eso tú me preguntas, después del primer torneo, yo te puedo decir con exactitud, mira, caballo, estos son las jugadoras como tal. En senior, pues ya tú sabes que los vientos, cómo están soplando los vientos, y de acuerdo al elenco de jugadoras que tienen, está Capitán Correa pisando ahí los talones. Yo creo que San Francis, Adiané, estén pendientes a María Reina. Un buen grupito, tiene un buen grupito, Notre Dame, que son colegios que a veces están en el área de allá. Rosabel repite con un buen núcleo que repitió el año pasado, repiten nuevamente. Y obviamente, pues nosotros estamos dentro de esas expectativas. Pero yo creo que ya en lo que es la rama femenina, a veces es bien difícil, porque el nivel a veces es bien parecido. Están cuatro equipos a esa misma expectativa. Lo que sí te puedo asegurar que al final del camino es donde las millas cuentan. Y, claro. Y a diferencia de acá, lo que son estos colegios de campo, yo creo que ese millaje, estas muchachas tienen más millaje que a lo mejor estas jugadoras del área, y siempre se ha dicho, siempre hemos dicho eso, que este lado de la losa, como decimos por ahí, a veces esto, y el millaje de los del campo es mayor, claro. Es mayor, y nosotros apostamos mucho a eso. Obviamente yo pienso que también es por el nivel de competitividad que tienen durante el año, porque si tú estás compitiendo todo el tiempo contra los equipos top y versus otro equipo que a lo mejor es súper talentoso, pero con quien está compitiendo son contra equipos de mucho menor nivel, cuando se enfrentan al de mayor nivel, pero a lo mejor no tienen tanta experiencia manejando esa situación. No, nosotros lo llamamos resistencia. Hay que buscarla. No podemos conformarnos. Nosotros, el plan de trabajo es ir a buscar ese donde están esos equipos, esos top ten. Vamos a ir allá, vamos a ir a buscarlo. Las jugadoras este año, hay un núcleo de jugadoras excelente. O sea, cuando tú vas jugadora por jugadora, Capitán Correa, todo el mundo sabe, Charica. Sí, añádame a Robel. Sí, sí. Charica Carrión, Dariana Valencia, su colocadora, Cristina, su central, su libero, de edad menor tienen a una Pamela. Es un núcleo buenísimo, y cuando tú vas a las jugadoras, pues tienen su proyección, tienen su vienen de unos equipos excelentes. Froebel, Grace López, ver a Grace López jugar es un gusto. Tienen su otra punta que es de Isabela, su libero Astrid. Tienen buena colocación, buenos grupos. Hay que ver la fusión de Adianés, cómo le resulta ese junior de Adianés, ¿verdad? De Camila Soto, Juliana Rivera, cómo se adaptan, ¿verdad? Todavía tienen a Carolina Rodríguez, creo que es la esquina, Julio, ¿verdad? Carolina. San Francis le sube su colocadora, Andrea Cintrón, esa colocadora es buenísima, además de su central, si todavía está, tenía dos puntas buenas, sí. También San Francis, hay que contar con ellos también en ese grupo. No te puedes dormir con Notre Dame. Uh-huh. Tiene la función del equipo junior, que es un equipo excelente, sube. Y se le queda todavía de en el equipo senior allá con Renato, que le mando saludos a mí, al gran Renato González, allá en Notre.
Pues, ¿qué te puedo decir? Whippy con Sagrado Corazón, guayando en la raya, como dice él. Guayando en la raya. Sí, va a venir con buenos grupos, Yamil con BMA, pues San Felipe, Chusi con su grupo de ¿verdad? De San Felipe, que debe tener, la central todavía está ahí, ¿verdad, Julio Guibert? De Junior sube ahora a Senior. Sube a Senior, lo ve, le da profundidad a ese equipo Senior, que es bueno. Piaget. Caguas Private School también. NW. Te hace la vida imposible en cualquier. ¿verdad? En cualquier sábado. Marista de Manatí. Tienes una Elena García allí que no está fácil bregar con ella. ¿Qué te puedo decir? Hay una casa. El equipo de 100 tiene a Destiny, una punta que es excelente. Lo ves que es una serie de jugadoras que va a dar gusto verlas. Va a dar gusto verlas jugar. Pero Discípulo tiene un núcleo de jugadoras que llevan tiempo jugando juntas. Tiene un grupo de jugadoras que se conocen. Y perdóname, Julio, yo sé que tú no la tiras, pero tienen que contar con nosotros. O sea, claro. Ese top five tienen que contar con nosotros. Yo te aseguro que nosotros vamos a estar ahí, vamos a trabajar duro para eso. Y ese núcleo de jugadoras que se quedó tiene una espinita. tiene un trabajo por terminar, claro. Que yo le voy a ayudar a terminar, o sea, y es un buen núcleo. Cari Meléndez. Julio, ¿tú conoces a esa jugadora? No, mano, no. 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 Es la hija de Julio. Es punta, Zulibero, Coral, Coco, está repitiendo. Está repitiendo, estuvo en la final, su colocadora estuvo en la final. Sofía, su otra punta, estuvo en la final, lo ves, hay experiencia además. Sumamos a la central, Cristal, Leilani Núñez, Rodríguez. Julio Rodríguez, tenemos a Celiani Cabranes. Traemos a Londra Santiago, que fue mi puesto en Santa Teresita el año pasado, pues la traemos a jugar con nosotros y adquirimos a una colocadora también que nos va a ayudar mucho, que es Naya Valentín. Naya Valentín, y creo que tenemos un buen núcleo para estar ahí. Como tú dijiste, me ganan en agosto, he ganado los últimos, pues es así. Pero nada, agradecido plenamente. Gracias a ustedes. Un gran comienzo, ¿verdad? Para esta serie, tendría que de los mejores podcasts ahora mismo que hemos hecho, debatible con los otros, pero se están dando ahí en la cara, como yo diría, dentro de los podcasts, pero tener dos grandes en, ¿verdad?, en un solo lugar es admirable y nada, estaremos en los torneos. También haciendo nuestra labor, viendo, ¿verdad?, los resultados, siguiendo paso a paso lo que es el deporte escolar, jugadoras, jugadores, tanto masculino como femenino, ¿verdad?, para poder llevarle esa gran información de lo que está, como dice, lo que está tras talleres, detrás de la cortina, realmente. Darío, ¿quieres decir algo antes de irnos? No, de verdad que muchas gracias a ambos, mucho éxito a ambos en esta temporada escolar y después en la de clubes, ¿verdad? Y como ahorita mencionaba Julio, o sea, conocemos a Discípulos por ser un colegio de mucha tradición y de ganadores. Así que espero que esta temporada pues puedan seguir demostrándolo. Mucha salud para usted y para sus jugadoras, sobre todo. Un saludito a mi ángel favorito de todos los tiempos, porque pues yo, como jugaba en contra, pues le tenía riña en la cancha, pero había uno que era mi pana y se mantuvo siendo mi pana, Antonio Hoyo, central del 2008-2009. Sí, claro, mi panita. Así que, Antonio, un saludito también a él. La tenía pesada,
tenía pesa ese paso. En la cancha era un asqui antes jugar contra él. Pero después afuera, pues jangueamos y vacilamos. Buena, buena esa. Sí, pues de mi parte. A los dos. Sí, de mi parte agradecido por la oportunidad de tenernos aquí. Estamos a la disposición en todo lo que podamos ayudar. Como dijeron ahorita, para mejorar, estamos aquí para eso. En que en cualquier momento, vuelvo y digo, nos pueden conseguir, nos pueden llamar. Volvemos, queremos ayudarles. Ustedes nos ayudan a nosotros. Nosotros queremos ayudarlos a ustedes también, porque eso es parte de esto. Ayuda a ustedes a seguir creciendo con lo que están haciendo, que creo que es una iniciativa de poder seguir dándole auge y utilizar estos medios para enfatizarle a las personas otro punto de vista, no buscando los problemas, sino buscándole las soluciones a esto y exponer a las diferentes personas. Me imagino que ustedes lo van a hacer, jugadores. Yo creo que eso hace falta, cosas positivas hace falta para lo que es la juventud y para seguir aprendiendo cosas nuevas. Y le deseo el mayor de los éxitos a ambos. Y aquí tienen un amigo más en mi persona. Gracias, claro, claro que sí. Nos vemos, estamos en la mejor disposición. Nuevamente. Claro, cuenta. Llamo Corillo, recuerden like, suscribirse y compartir. Nos vemos.